El precio de los cereales regresa a niveles más asequibles. Desde que en verano pasado el maíz, el trigo y la soja tocaran niveles altísimos, su precio ha ido bajando hasta una mayor normalidad, anticipando este año una cosecha sin sobresaltos. A la espera de que la meteorología siga siendo benigna para la recolecta que aún no se ha hecho, los intermediarios de las materias primas agrícolas prevén una estabilización en el mercado. En este último año el precio del maíz ha bajado en un 28%, el del trigo en un 25% y el de la soja menos afectado solamente en un 15%. El año pasado la producción de maíz fue desastrosa en Estados Unidos y arrastró en su subida de tarifa imparable al resto de cereales. Cuando los ganaderos no pueden usarlo como forraje, lo sustituyen por el trigo. Un elemento que puede detener la caída de los precios agrícolas es que China ya ha anunciado mayores importaciones para reconstituir sus stocks. Hasta ahora la climatología ha acompañado para la cosecha de trigo y se espera que también lo haga para el resto de cereales y zonas más septentrionales. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha situado en su nivel más bajo en un año los precios mundiales y además pronostica un incremento del 7% en la recolecta de cereales.